¿Cómo es que una ama de casa con un trabajo disciplinado se puede convertir en la mujer latina más influyente en el mundo y en Estados Unidos sobre todo en temas de fitness, de dieta, de nutrición y de salud? Esa es la historia que vamos a tratar con Ingrid Bakker. Ingrid, bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros en nuestro programa de negocios. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos muestre esta primera imagen para que nuestros televidentes vean el comienzo de esta historia y vamos a contar qué fue lo que pasó. Ingrid, aquí la estamos viendo. ¿Esa es usted? Sí, esa era yo, esa es la gordita. Sí. Bueno, mira, yo como todas las mujeres, cuando se casan, se enamoran, se ocupan del esposito, se olvidan de la dieta, del ejercicio, pues gané unas libritas y esas libritas pues me conllevaron a sufrir una enfermedad a los 7 meses de embarazo con mi hija mía, una enfermedad llamada asma que mata a millones de niños en el mundo entero y que muchas, probablemente las personas que nos están viendo en casa no saben que el asma es producto a alergias a diferentes comidas pues que comemos los latinos y que ya pues tú sabes, que si el arrocito, que si la papita, la tajadita, el huevito, todo frito, las harinas, los lácteos. Bueno, te cuento que esta asma me arrebató la vida por unos segundos. Fui llevada a una sala de emergencias de un hospital una noche de Navidad. Me dieron electroshots para revivirme. Y mucha gente diría, wow, así empieza la historia de Ingrid Bakker de perder peso. Pero no, desafortunadamente así no comienza porque como buena latina digo, tenemos dinero para los medicamentos, entonces mañana comienzo la dieta. A ver Ingrid, vamos a pasar a esta segunda imagen, es el antes y el después. Sí. El antes y el después. Entonces aquí hay un aprendizaje muy importante suyo para todos los televidentes y es lo que tiene que ver, de las crisis se derivan grandes oportunidades. Sí. Porque sí. En ese caso hubo una crisis de obesidad, crisis de salud, obviamente, pero también hay una crisis económica. Pues te cuento que como un año después de salir del embarazo, en el 2008 llega la crisis económica a los Estados Unidos del 2008 y me deja a mí y a mi esposo totalmente en la ruina. Entonces nos toca volver a comenzar. Sí. Y como bien dices tú, de las crisis vienen grandes oportunidades. Yo digo que Dios te pone estas pruebas en tu camino para ver cómo vas a reaccionar. Y es así cuando decido que tengo que recuperar mi vida, que tengo que recuperar mi salud. Mi esposo es un hombre, era un joven empresario que nunca había trabajado para nadie. Sí. Yo, una colombiana, pues como decimos aquí, berraca, guerrera. Sí. Porque yo sí me fui a los Estados Unidos en busca del sueño americano y me encontré sin sueños, sin nada. He trabajado, me he levantado, pero mi esposo nunca. Y es cuando digo yo, tengo que ser el centro de la familia. El papel que Dios nos ha dado a las mujeres, que es levantarnos, apoyar a nuestros esposos, pero sobre todo recuperar mi salud. Claro. Porque es que los medicamentos del asma te cuestan en Estados Unidos el deducible. De un mes de medicina son $800. Claro, y sin plan médico, pues yo dije, uy, no. Empecé como todo el mundo. Sí. Las pastillas de dieta, la dieta de la piña, el repollo, de todo. Sí. Y me di cuenta, mira, Juan, que estaba simplemente perdiendo mi tiempo. El dinero. Y mi dinero. Y que mi problema realmente no era la comida. Mi problema estaba aquí. Claro. Y entonces es así como me di cuenta que tenía que enamorarme de la persona más importante de este mundo. Me preguntabas ahora, ¿cómo haces para levantarte a las 4 de la mañana a entrenar? Y lo que le contesto. Mucha disciplina. No, lo que le contesto a todo el mundo. Sí. Porque yo me amo. Sí. Así surge que Ingrid se compromete, va por 90 días, pierde 50 libras. Uy. Y comienza la misión de Adelgaza 20. Sí. Comienza esta comunidad maravillosa que hoy en día cuenta con casi 5 millones de seguidores. Claro, vemos que hay otro gran aprendizaje, es como si usted se apalanca en tecnología que ya existe, el internet, el mundo de las redes, para crear una industria que, como usted lo dice, ya mueve, llega a millones y millones de personas en todo el mundo. Pues mira, yo era un hobby. Sí. Yo empecé escribiendo como mis tips, lo que yo hacía. Yo le decía a la gente, por ejemplo, cuando yo tengo un momento de ansiedad, yo me tomo un vasito de agua tibia con una cucharadita de linaza y eso me quita la ansiedad inmediatamente. Sí. Entonces yo escribía eso y a los 10 minutos tenía 1000 likes, por decir. Yo dije, wow, aquí hay algo, funciona, funciona. Entonces fue así como poco a poco empecé con las redes sociales y aproveché algo muy importante y es que mi esposo, sus negocios siempre han sido en el internet. Claro. Entonces dije,
la, podemos hacer la algo. La combinación perfecta. Sí, dije, mira, ¿por qué no me ayudas a hacer una página? Sí. Y empecé a escribir un blog que hoy en día cuenta con 1,5 millones de suscriptores, sí. Adelgaza 20. Y empezamos así a crear una nueva oportunidad de negocios. Creo que Dios fue la manera en que nos mostró que debíamos volver a recuperarnos y a sí. comenzar. Bueno, y además nacen libros virtuales. Voy a devolver porque acá hay un primer libro sí. que se llama Quemando y Gozando. Quemando y Gozando, porque yo dije, si voy a perder peso, yo no voy a hacer dieta, yo no me voy a torturar, yo tengo que hacerlo de una manera divertida, sí. lo tengo que hacer a mi forma. Y fue así como surge toda esta idea de empezar como un diario. Empecé a escribir Quemando sí. y Gozando. Me tomó un año escribirlo. Pero hoy en día Quemando y Gozando es un bestseller internacional. Claro, ¿cuántas copias ha vendido? Ya ha vendido más de 150 mil copias a nivel virtual. Total, claro. Vende 300 copias diarias porque es un sistema completo de motivación, sí. de nutrición, de ejercicios, de coaching. Sí. En donde la gente puede encontrar por un precio muy económico a Ingrid Macker a la mano. Claro. Acá hay otro que es Al Rescate, lo voy a devolver, Al Rescate de Tu Nuevo Yo. ¿Cómo surge la idea? Es un libro inspirado por Dios, sí. dedicado a todas esas mujeres maravillosas que me escriben a diario con palabras de desesperación. ¿Cómo puedo recuperar mi vida, mi salud sí. y que no les gusta el internet o que no la saben manejar? Sí. Entonces dije, ¿por qué no escribir este libro? Ponerme los pies de esa seguidora, sí. llevarla de la mano, enseñarle, mostrarle lo que es la nutrición con palabras muy sencillas. Darle un plan de 5 días sí. en donde se desintoxica. La gente que lo hace pierde entre 3 a 15 libras. Sí. Y después darle la fórmula para el nuevo yo. Claro. Cómo puede comer en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en las meriendas. Pero te digo, este libro no fue creado para un negocio realmente. Sí. Este libro fue creado para un regalo. Sí. Y es que la mayoría de las copias de este libro las he regalado. Sí. A la mayoría de la gente porque son bendiciones. Claro. Que eso es algo muy bonito, es esa proyección social, ese sentido de ayudar a las otras personas. Usted me decía, el 80% de todos los ingresos de esta industria que se ha generado, sí. siempre lo donábamos y hay fundaciones a beneficio del cáncer sí. y otras cosas. Trabajo en Miami para ayudar a los inmigrantes sí. que no tienen recursos, que son sobrevivientes de cáncer y que sus familias los dejan tristemente abandonados a su suerte en los Estados Unidos, sí. en donde tienen o que quedarse o irse a su país a morirse. Mm. Entonces nosotros tenemos una fundación Misión Rema, que es donde van la mayoría de los fondos de este libro. Sí. Ingrid, uno ve que hay excelentes contenidos y obviamente que muchas personas los están necesitando, porque el conocimiento, sí. cuando ya es aplicado, pues hace que personas tengan una mejor autoestima, se quieran más y tengan mejor salud. Pero además está combinado con tecnología y además con marketing. Sí, claro. Porque sí. Y me gustaría que nos contara eso, porque detrás de esto hay toda una estrategia de marketing, publicistas, videos muy bien hechos en el canal de YouTube, portadas sorprendentes, todo eso. Pues todo el mundo pensaría, wow, Ingrid tiene un gran equipo y el equipo somos dos, el gringo y yo. Pero un buen equipo. Somos un buen equipo, nos hemos preparado muchísimo, sí. hemos estudiado con los mejores. Somos estudiantes de Tony Robbins, los dos somos Master Coach en PNL, sí. con Todd James. Y hemos aprendido algo muy valioso de las personas más grandes en la industria sí. del marketing y de los negocios. Y es que para tú poder ganar dinero, tú tienes que dar. Sí. Tienes que dar un 80% de tu trabajo gratis y un 20% te recobra. Todo sí. lo que inviertes en ese 80%. Bueno, aquí la estoy viendo con alguien que es muy querido además en este programa, un buen amigo, Ismael Cala. Mi amigo. Sí. Eso para contar que usted ha estado en todos los medios más influyentes. Sí, gracias o sea, a Dios. Todos los medios la han acogido porque es una historia además que vale la pena ser contada. He tenido la bendición grande, ¿no? De que personalidades y personas tan respetables como Ismael sí, Cala, claro. pues me hayan llevado a su programa y me tengan en cuenta como una autoridad valiosa dentro de los programas que hago. Y es que yo creo, mira, que cuando tienes una historia real, cuando eres una persona que tienes algo que contar, pero que además das a la gente, sí. Dios te abre los caminos. Total. Y ese ha sido pues mi oportunidad, gracias a Dios, con Ismael, con Jaime Bell. Aquí también con Notimujer. Con Mercedes Soler, quien sí. trabajo ahora muchísimo con ellas en Realidades en Contexto, que es el nuevo nombre de Notimujer, sí. Trabajo para Telemundo, para Un Nuevo Día, es increíble cómo puedes hacer todas estas cosas
Y es que creo que uno de mis propósitos mayores es este año para todas esas mujeres que están en casa. Eso le quería preguntar, porque ¿cómo apoyar a todas esas mujeres para que sigan ese camino? Pues que están en casa de pronto y tienen a la mano todas las herramientas para ser buenas emprendedoras con la misma tecnología, las redes. Sí, claro. Este año mi meta es crear una academia para emprendedoras. Sí. Una academia donde todas esas mujeres que están en casa, que no pueden salir o por sus niños, sí, o porque tienen enfermedades, o porque sencillamente su vida es muy complicada, pero necesitan hacer dinero. Mi propósito es empezar a concentrarme con conferencias, sí, y también con material en el internet donde ellas puedan encontrar apoyo. No solamente las mujeres, mira, sí, necesitamos darle empoderamiento a los jóvenes, sí, necesitamos educarlos, necesitamos empoderar a los coaches de fitness, a los entrenadores, a todas estas personas que necesitan sacar sus negocios adelante. Claro. Entonces, esta es mi misión. Este año voy a crear esta escuela para mujeres, para jóvenes universitarios que quieran ser emprendedores, que quieran ser líderes, porque sabes que ya de trabajar para otros, de sí, hacer claro, el dinero para otros, cuando podemos ser nuestros propios líderes. Hay que contarles a todas esas personas que están en Hispanoamérica, que ven el programa en diferentes países y que dicen, bueno, entonces, ¿cómo me contacto con Ingrid? Hay que contarles, por ejemplo, la cuenta de Twitter, Adelgaza20, o sea, todo está igual en YouTube y por ahí es fácil la interacción. Ingrid, lo mejor que tiene Ingrid Macri es que la pueden tener todos los días en su casa. Sí. Me pueden encontrar como Adelgaza20 en las redes sociales. Sí. Ahí tienes a tu coach. Si quieres bajar de peso, ahí te doy todas las recetas, todas las rutinas de ejercicio. Sí. Si quieres ser una persona espiritual, también te doy palabra, porque también es mi misión dar palabra. Si quieres ser un emprendedor, vas muy pronto a encontrar cómo ser un emprendedor y cómo ser un empresario. Ingrid, muchísimas gracias por compartir todas esas bendiciones con tanta gente. Ay, gracias a ti, gracias a Colombia, que siempre, o sea, yo soy colombiana, soy un orgullo, me siento orgullosa de llevar el nombre de Colombia, pero gracias a toda la gente linda que me está apoyando con Al Rescate, claro, de Tu Nuevo Yo. Y ya saben que, pues bueno, está a la venta en todas las librerías del país. Claro que sí. Ingrid, muchas, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Este es Negocios, ya regresamos.